noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly. Oh, blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing a song. Nothing but bluebirds all day long. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal en YouTube. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Y esto, pues esto es un canal donde nos encanta nerdear y tomar las cosas demasiado en serio. El análisis y el pensamiento crítico es muy chido, chavos. Aquí, donde nos gusta practicar el cariño LGBT. Donde los jueves a medianoche nos gusta tener competencias de doblado de papel en origami para hacer naves espaciales. Para poder tener un modo análogo de calcular cuál nave espacial podría volar más rápido si fuera hecho de papel, dado que no hemos podido solucionar eso del andar más rápido que la luz. Pequeño detalle. Y donde a veces, cuando tengo tiempo, me doy una pasada por la sección de los comentarios de este canal y en Facebook y en Twitter y en todos los otros lugares donde publico para leer sus comentarios, preguntas, dudas y todo aquello que se les cruce enfrente a la hora de ver mis videos o que me quieran preguntar en general. Mucha calma y mucha paciencia. Selecciono los mejores comentarios y los guardo cerca a mi corazón en un espacio donde yo, luego, antes de dormir, me siento a recitar y comienzo a escribir en pequeñas hojitas de cartón grueso. Cartón que, aparte de fungir como espacio para guardar sus preguntas, también sirve como pequeña cuñita doblable y plegable que puedo entonces guardar conmigo y llevar en mi bolsillo y así salir a caminar por acá, por la zona restaurantera no muy lejos de donde vivo, y regalar estas cuñas para que, en el caso de que alguno de estos restaurantes tuviera una mesa que estuviera desajustada, supieran exactamente cómo reparar el problema. Hey, sus preguntas destinadas a balancear las mejores cenas de los mejores restaurantes de la zona aledaña por donde vivo. Y con esta calma y paz emergente que da al no tener una mesa que se esté moviendo cada vez que hables o te muevas o te ajustes o te apoyes en ella, podemos entonces tomarnos el tiempo para preparar y degustar este deliciosamente exquisito plato gourmet que yo llamo Roja Responde, donde tomo justo esas preguntas que recito y anoto y luego dono y se las intento responder aquí en este video. Vámonos con sus preguntas. Pedro Monarres me deja una de estas preguntas que me parecen espectacularmente entretenidas de analizar y responder. Y yo sé que tú también lo ves así, Pedro, porque literal dices hay tela de dónde cortar en tu pregunta. Pero es que este es un tema de estos que a veces hasta me daba miedo de levantar en YouTube, porque yo no sé si este video va a quedar desmonetizado por platicar de esto. Pero lo que nos cuenta Pedro es que estaba viendo un episodio de... Pero lo que nos cuenta Pedro es que estaba viendo un episodio de La Más Draga, show que tienen que ver. Les recomiendo, por favor, vayan a ver La Más Draga. Y a lo largo del episodio se percata que en varios momentos censuraron los pezones de algunos concursantes. Y entonces justo ahí es donde Pedro dice aquí hay tela de dónde cortar. Y tienes toda la razón, porque hay mucho que analizar de todo esto. Dice Pedro, bueno, primero que nada, son hombres y entiendo que el algoritmo pueda apreciarlos como mujeres por su drag. Pero muy aparte de eso, no entiendo por qué sexualizar los pezones sin importar el género. Y luego Pedro platica acerca de cómo quizás pues habrá niñas que ven el show y entonces se exponen a los pezones y estas cosas. Pero quisiera arrancar a responder esta pregunta primero considerando justo eso, el por qué se censuran los pezones. Y esta es una pregunta para la cual más bien les quiero dar a ustedes tantito tiempo para pensar, para ver si a ustedes se les ocurre algo. ¿Por qué censuran los pezones? Bueno, si su respuesta a eso fue un es que los pezones, Ophelia, me distraen, güey, me hacen pensar en cosas. ¿Saben qué? Quítenmelos, por favor. Es que Ophelia, o sea, ya viste cómo se ven los pezones. En cuyo caso aquí solo les quisiera invitar a nomás considerar el dejar de pensar con una mentalidad de vato violador. Y lo digo porque creo que ya viene siendo hora de comenzar, si se puede, a dejar de culpar a las mujeres por tener un cuerpo, o bueno, también a las personas que tienen senos. Porque en últimas, esta como cultura de tratar mal a la gente que muestra su cuerpo también depende mucho de cómo la gente piensa que lo está mostrando por X o Y motivo y automáticamente asume que
le busca algo al mero mostrarlo, ¿no? Esto también pasa cuando se habla acerca como las chicas gamers y que abusan de sus dotes naturales. Y es de no, chaval, tú también podrías abusar de tus dotes naturales, solo que no lo haces. Pero por algún motivo la gente como que se para en sus pestañas de que es culpa de la mujer que los güeyes o la gente que tiene como esta mentalidad piense así. Entonces la mujer es quien tiene que vestirse más y taparse más. Y pues por consecuencia traemos esto pues a las herramientas digitales. De hecho, el tema de el cómo y por qué se censura es bien interesante de observar en general. La verdad es que heredamos una como cultura moralina desde hace muchos ayeres de cómo esto se tenía que hacer también en la televisión por el exacto mismo motivo. Ahora, una cosa que sí me gustaría corregir de la pregunta de Pedro es que Pedro pues dice, bueno, entiendo que el algoritmo lo cache porque las lee mujeres o algo así. En este caso en particular, no hay ningún algoritmo. Alguien tomó esta decisión y diría yo sin consultar. Ojo que casi que le escribo a Johnny y le dejo la pregunta, pero ahora me atreví a hacer el video solita. Pero alguien en la producción de La Más Draga hizo esa censura. Y lo digo porque ese blur uno se tiene que mover. Entonces el algoritmo no está buscando pezones per se. Más bien igual y lo hicieron a la hora de editarlo, o YouTube también te permite como seleccionar zonas y entonces tú dices ok, esto blurealo. Es posible que al subir el video capaz si le hayas dicho oye, esto no. O es posible que lo hayan hecho solo para protegerse de que luego YouTube no les diga hey, qué onda con tu indecencia que estás tratando de subir a mi plataforma. Sí es verdad que hay plataformas que tienen algoritmos que detectan eso, ¿no? Pues si tú estás mostrando pezones o no, y tratan de decidir de si eres hombre o mujer. A veces con mucho éxito, otras veces no. Lo que es muy interesante de la pregunta de Pedro es que, como lo dice, solo le censuran los pezones a algunos concursantes. Y esto entonces deja varias preguntas. Digo, de entrada, yo sé que esto no es consciente. O sea, no hay una persona que trabaja en La Más Draga, el primo cercano de Johnny Carmona, que se sentó un día a decidir esta persona aparece mujer. No, o sea, no quisiera como pues culpar a alguien de La Más Draga por hacer esto. De hecho, yo creo que yo quizás haría lo mismo, porque en últimas pues también estas plataformas son las que nos dan de comer. Entonces tú juegas el juego un poquito. Pero volviendo al punto de que algunos concursantes fueron censurados en algunos momentos, creo que aquí tenemos mucho de qué hablar, porque entonces qué es lo que constituye que alguien sea hombre o mujer desde su imagen. Hay mucho que hablar acerca de los estereotipos, las formas, las cosas que son estereotípicas de la mujer y las que no. Y entonces cómo va. Hay un documental horrible de cómo funcionan las cirugías de reasignación de sexo que vi hace mucho tiempo, que es muy famosón, porque en algún momento en el documental censuran pezones, o sea, la persona que están operando. Mejor dicho, nos están explicando cómo funciona una vaginoplastia. Entonces pues comienzan grabando así una persona con su falo al aire porque alguien se prestó para eso. Y luego pues en algún momento durante la cirugía comienzan a censurar los pezones de esta persona, lo cual quiere decir que el productor, el editor, alguien en algún momento como que de repente dijo de aquí en adelante, ahora sí es mujer. Y entonces es raro de ver, se siente como de quiere decir que antes no la veías mujer, porque antes de la cirugía sí era mujer. Pero esto responde a esta visión binaria de cómo, primero que todo, solamente los hombres y las mujeres pueden ser pareja. Y entonces me da mucha risa que en La Más Draga, que tiene una audiencia, me gustaría pensar, y si no es verdad, me sorprendería mucho, pero pues altamente LGBT, pues que también encima de eso jueguen estas reglas heteronormadas o no, no sé. Pero como sea, hay que entender que, de nuevo, el problema aquí es que todo esto del censurar los pezones viene desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, por primera vez en muchos casos y de todo lo que he hablado en este canal y de la vida en general acerca de lo moralino, creo que no podemos ni siquiera culpar a la iglesia, porque al parecer hasta los griegos obligaban a que sus mujeres se taparan sus pezones o bueno, pues sus senos. Y el motivo era porque representaba como que su fertilidad también. Entonces, si bien ha cambiado el porqué, la verdad es que el mero hecho de que se venga haciendo desde hace tanto tiempo dice algo más acerca de cómo existe opresión contra la mujer y su cuerpo y cómo se decide por ella desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pedro procede en su pregunta a pues tratar de racionalizar la locura. Hombres que están en drag resultan censurados
porque dan una apariencia que se puede leer como femenina y las mujeres se les erotiza solo por existir. Y entonces, por consecuencia, hay que proteger a la gente para que no vaya a ser que no puedan controlar sus instintos animales debido a que están viendo mujeres en un show de drags. En fin, o sea, es como bien complejo, pero Pedro lo trata de racionalizar y dice: bueno, entiendo que a lo mejor esto puede suceder, dice Pedro, porque una niña puede ver ese contenido y entonces pues no sería mejor poner limitantes para que esto sea pues contenido para mayores de adultos. Y pues si bien Pedro luego también habla de esto, técnicamente ya hay limitantes. Para poder abrir una cuenta en YouTube tienes que ser mayor de 13 años. Pedro lo dice y yo lo voy a decir. Obviamente todos los niños y las niñas y las niñas mienten, ¿no? Para todo, ¿no? Así como al desplegar 1952. Ese año yo nací y entonces ya pueden ver el contenido, pero técnicamente esa traba está ahí. Del otro lado, cuando tú subes videos a YouTube, YouTube mismo te pregunta: oye, ¿este contenido está hecho para niños o no? Ahora, esto tiene que ver con esto del COPPA y de cómo pues la gente abusó mucho de hacer contenidos para niños muy tóxicos y muy rotos. Y entonces ahora pues técnicamente tú estás diciendo: no, esto es para mayores. Tú puedes pedir que YouTube verifique edad, creo que hasta para mayores de 17 o 18. Y entonces eso pues funciona. El tema es que hacer esas cosas limitan tu audiencia. Entonces, más bien, digo, si el problema es que una persona de 13 años ve unos pezones y los erotice y no sepa qué hacer, la solución a la que llegan muchas personas, sabes que tapa los pezones y ya. Me parece un poco roto, porque siento yo que más bien aquí lo que tenemos que tener es pues genuinos sistemas para enseñarle a la gente a que pues si ve algo que no actúe como violador, explico, como que no se asuma que existe este como deseo, impulso de no mames. De hecho, hay muchas mujeres que la pasan muy mal por esta cultura antipezón, porque no las dejan amamantar en público. Y entonces pues, están haciendo algo que es natural, que viene de su cuerpo. Y por qué no celebramos eso un poquito más. Como que siento que también aquí tenemos un problema moralino donde a la mujer se le dice qué hacer. Y si no se le dice qué hacer, se le impone, porque ahí van los editores o las editoras o bueno, la gente de YouTube a literal taparle los pezones ya que ellas no lo hicieron. Es muy cómico ver que esto pues se pone muy en duda cuando lidias con gente de género no binario, gente que está en drag. Y de paso, yo creo que compré un poquito esta cosa que pues mucha gente pro trans o muchas mujeres trans o mucha gente de la diversidad llevamos diciendo desde hace mucho tiempo y que las feministas radicales trans excluyentes insisten que no sucede, que es que aunque tú no hayas sido asignada mujer al nacer y aunque tus genitales no sean los genitales que se le asignan a las mujeres o esas cosas que dicen las feministas radicales, todavía te pueden oprimir como mujer solo por tu apariencia. Porque en este caso en particular, estas dragas no pidieron censurar sus pezones, tan no los pidieron censurar que los están mostrando. Fue más bien alguien que dijo: sabes qué, yo te los voy a tapar. Y ese, sabes qué, pues es patriarcal, es un director o un editor o alguien de parte de YouTube y Google diciendo: güey, es que no podemos poner pezones de mujeres porque es que los hombres se enloquecen y tenemos estas reglas. En algunas épocas esto se discutía por parte de madres moralinas, quienes pidieron poner censura como estas cosas, pero pues en últimas me cae, y esto es algo muy como a calidad de sospecho, ¿no? Que a diferencia de lo que comentas, Pedro, que pues se trata de los y las niñas, yo creo que eso tiene que ver más con los hombres adultos, que estas como mamás que van o iban como activistas en los 80s a pedir censura a la tele, que fue el motivo por el cual esto comenzó. Fue justo cuando comenzaron también, por ejemplo, a quitar las groserías en la radio y estas cosas. Lo hacían como más con intención de y en los videojuegos también. Me acabo de acordar esto también pasó en los videojuegos. Lo hacían más con intención de cómo las mujeres no se deberían de estar exhibiendo y mostrando y demás, porque traen una educación patriarcal. O sea, no es culpa de ellas, me explico, sino es culpa de cómo se ha aceptado que los hombres son incontrolables de sus deseos. Es el mismo debate que se da cuando se habla acerca de los baños mixtos, porque yo he platicado esto varias veces en este canal también, de cómo parte del problema de por qué se dividen los baños es porque le preguntas a cualquier persona el tema de baños de niños y de niñas y dicen: no, es que si dejas entrar a las niñas a los baños de niños, los niños se van a enloquecer. El problema es que asumen que los niños siempre se van a enloquecer porque los niños son niños, ¿no? Y ya, y gritan, corren y maltratan a las niñas y nunca se les corrige. En vez de llevar o crear o fomentar algún esfuerzo para pues enseñar a los niños a respetar a la gente, sobre todo a las mujeres o a la gente no binaria, en cualquier situación, más bien permiten que sean como sean,
y le retiran las cosas que pueden dañar, no las mujeres, las niñas, nada, no en su propio baño, porque si no los niños no se ponen, no las mujeres que muestran demasiado en la tele, demasiado según quién. Pero bueno, esas se las escondemos porque no se ponen así. Entonces, sean niñas o adultes, yo creo que se trata de eso. Como que siempre he entendido el tema de censurar los pezones por ahí. Dos o tres notas especiales alrededor del por qué la gente censura los pezones que me parecen bonitas de considerar. La primera es, hay una cantidad ridícula de gente no binaria que trae un devenir que maneja pronombres femeninos. Nada en contra. Tú puedes manejar los pronombres que quieras y ser una persona no binaria, pero que, por ejemplo, pasa por mastectomías. Y entonces te topas tú con esta como muy divertida situación para mí de observar de cómo el mundo heteronormado no está listo para lidiar con la diversidad, donde estas personas que tienen mastectomías pueden mostrar pezones, por ejemplo, en Instagram, pero se llevan con pronombres femeninos, pero son no binarie. Más bien el tema es que los pezones que están prohibidos son los que están encima de senos. Y entonces me pregunto si un hombre, por ejemplo, con ginecomastia o que tenga implantes de senos, que de paso sé que estas situaciones existen, también se les va a censurar vía como sea que el algoritmo les lea, porque pues tienes una situación de un sistema hecho para una vida binaria que no es real en un mundo donde los cuerpos son mega mezclados. Entiéndase, puedes tener a una mujer cisgénero que se hace una mastectomía por algún motivo y entonces ahora no se le censuran los pezones, pero es una mujer, se le deberían de censurar. Me parece muy divertido de observar todo esto. Y pues también la gente no binaria, como acaba de mencionar, o también este hombre cisgénero con senos, ¿no? Todo esto metiéndose a la locura de cómo se supone que tienes que ser de un modo. Como mujer trans, por ejemplo, yo a veces la paso muy mal con los escáneres en los aeropuertos, porque cuando pasas por la máquina de escaneo, cuando la programaron, y esto también pasa en todo el mundo, o sea, he visto gente quejarse esto en todos lados, sobre todo gente trans, asumieron que solo hay hombres y mujeres y que los hombres y las mujeres tienen ciertas especificaciones de cuerpo que obviamente no se cumplen. Así que yo veo cómo sufren a veces, así como la máquina de porque dice así en grande hombre, mujer, no con sus dibujitos. Y entonces le pican a uno de los dos. Si le pican a hombre, les va a saltar la máquina de por favor, escaneen más a esta persona porque algo tiene, no? Pues sí, güey, un chingo. En fin. Y si le pican a mujer, casi siempre significa para mí una inspección genital. Y entonces así todo, no como que este trae usted alguno y yo así de hay un arma peligrosa ahí abajo, señor. ¿No? Pero como sea, esto sucede porque asumen que el mundo son solo hombres y mujeres y que los hombres son así y las mujeres son así. Y aún si quitamos a la gente trans de toda esta mezcolanza, hay muchas mujeres planas, hay muchos hombres chichones. Me explico, como que es bien raro. Pues que como que sigamos pensando en como estos binarios impuestos y estas reglas como de súper vieja escuela. Así que siento yo que también lo que estamos observando, Pedro, es el colapso del binario de género, como sea que se exprese por medio de la censura de los pezones de algunas personas en drag, en la más draga. Me parece muy bonito. Bueno, eso por un lado. Otra cosa que me parece súper interesante de observar en esto del free the nipple y la discusión del tema de los pezones y demás, es que hay gente que, bueno, primero que todo, esto existe no para este uso, pero sé que o he visto casos rarísimos donde lo aplican, pero hay gente que se opera para no tener pezones y abusa de esto, por ejemplo, en Instagram. ¿Por qué alguien se operaría para no tener pezones? Suena raro, ¿no? Pues bueno, porque vivimos en un mundo transhumanista y se puede, contrario a lo que sea que digan los conservadores que insisten que estas cosas no se deberían de poder hacer. Pero bueno, el otro motivo es porque, por ejemplo, hay gente que corre muy de modos muy dedicados, o sea, maratonistas y demás. Y al correr tu playera, de hecho, rasga contra los pezones, que te puede causar mucho daño, desgaste, dolor. Y sé de gente que se opera para literal no tenerlos porque son muy sensibles. Y entonces, por más que el brasier, que la cosa no sé qué, prefieren literal quitárselos. Y esa cirugía existe también. Me imagino que habrá alguna complicación en particular donde la solución será, pues no sé, quizás quitarse los pezones. Y entonces ahora se acaba el problema. Pero como sea, el punto es que la cirugía existe y me divierte mucho el pensar cómo los ingenieros de Instagram, no sé si lo consideraron, ¿no? O es trampa, no es trampa, estamos, o es presensura por parte de la persona, o ya está bien mostrar los senos y los pezones. Un chingo de preguntas, pero como sea, y como dice Pedro, ¿por qué sexualizar los pezones sin importar el género? Bueno, en este caso en particular, sí importa el género.
Más bien es que están leyendo esta draga como mujer y a esta otra como vato. Y eso de por sí ya dice mucho, ¿no? Alguien tuvo que tomar esa decisión, pero yo creo que a lo mejor habla acerca de la programación binaria. Me atrevería a decir que programación no consciente, pues, de la persona que tomó esas decisiones. Alguien como que dijo, no, si se ve muy chica, entonces ha de ser chica. O que ya sabe que si cumple con estos como rasgos, YouTube a lo mejor busca tipo que si es vestido y algo así, porque puede, ¿no? Como sea, el punto es, están sexualizando los pezones, pero esto es heredado. Esto no tiene nada que ver con el drag. Esto tiene que ver con el cómo se decidió que si las mujeres no se iban a tapar para la tele y los medios, entonces las vamos a tapar. Y es una decisión completamente patriarcal y que viene del cómo se acepta que los hombres son incontrolables y entonces no se les puede mostrar nada porque nada, porque no se les puede ni siquiera enseñar desde chiquitos que aunque vean cosas así, deberían de ser respetuosos y deberían de tener nada, pues no deben andar sexualizando todo porque pues es la mentalidad del violador, pues. Pero bueno, todo eso es un rollo inmenso de desarmar. Y en últimas, YouTube como empresa le responde a que la gente que invierte sobre YouTube comprando anuncios se va a fijar en estas cosas. No solo sucede aquí, también sucede con el cómo vende los anuncios según lo que se dice. Por eso existe la famosa monetización en amarillo, que es cuando no te desmonetizan, pero te como que ponen esta banderita diciendo uy, esta persona está hablando de cosas que ya como que a las familias no les va a gustar. Que cuando dicen contenido de familia, se les olvida que también hay familias homoparentales, que también hay familias woke, que también hay familias educadas. Pero bueno, familia quiere decir gente que no ha estado expuesta al mundo. No sé, en fin, como sea. Estas como decisiones safe para que las familias no estén muy expuestas al mundo quizás y deciden justo tapar y censurar y quitar o alejar las cosas peligrosas que en mi opinión sirven para pues nada, hacer que estén aún más presentes. Esos pezones tapados seguramente hacen que te des cuenta que ahí están esos pezones. Me explico, les llaman la atención. Hay un caso muy, muy, muy famoso de todo este debate del pezón y demás. Fue cuando Janet Jackson accidentalmente se le desarmó la ropa y entonces en su vestuario pues alcanzó a mostrar un poco de pezón que tenía puesto con una pezonera. Entonces de accidental tiene nada, pero como sea, obviamente estaba abusando de este como control moralino de tapar el pezón para que esto se vuelva viral y discutido. Obviamente quería pues nada, hacer uso de su cuerpo para que la gente muy moralina se sintiera muy quejetas del caso y entonces levantara la voz y se encargara de hablar aún más del evento y lo volvieran escándalo y demás. Y eso lo entiendo mucho, pero como sea, todo esto se remonta al cómo nos hace falta tener una conversación acerca de cómo la gente no debería de andar sexualizando cosas que son parte del cuerpo de alguien más. Volvamos al ejemplo de las chicas gamers que todo el día dicen es que muestran sus chichis todo el día. Sus chichis son su cuerpo. Así son ellas y se visten con lo que sea. Y entonces bueno, estás mostrando chichis porque están, es parte de su cuerpo. Más bien hay que enseñarle, sobre todo a los vatos, pero hay que enseñarle a muchas personas que no deberían andar sexualizando cualquier cosa y en cuyo caso no es culpa de la persona por existir y tener ese cuerpo. Y por consecuencia no hay por qué pedirle a esa persona que se tape y que se cubra y estas cosas y todo eso. Hashtag feminismo. Pero como sea, habla Pedro de cómo YouTube igual debería tener un registro, un sistema legal para los mayores y demás. El problema aquí no son los mayores, pero entiendo tu punto y yo creo que YouTube no lo va a hacer. Más bien YouTube obviamente va a doblar las manitas para jugársela safe y nos va a pedir a los creadores de contenido que tapemos estas cosas o que no hablemos de ciertos temas. Y en cuyo caso de que lo hagamos, va chido, puedes subir el video, pero no lo vamos ni a monetizar ni a vender anuncios sobre él, o vamos a vender anuncios de modo escueto y no lo vamos a promocionar con el algoritmo, cosa que te puede herir. Así que tú como generador de contenido, pues más vale que juegues un poquito por esas reglas, porque por eso digo que tampoco debemos de juzgar mucho a los o las editoras de La Más Draga por tapar esos pezones. Porque alguien en algún lugar los va a sexualizar y entonces toca jugarle al común denominador más bajo. Tristemente. Dice Jorge Álvarez Hernández Off. Ojalá pueda responder mi pregunta y para eso es esta sección. Y si no, yo les leo de todos modos. Pero bueno, dice Jorge, ¿qué opinas de los gamers que quieren ser considerados como deportistas? ¿Y opinas? Personalmente pienso que esto no tiene ningún fundamento basándome pues en lo poco que he indagado.
pero supongo que tú tienes otra opinión y estás en lo correcto. Tengo otra opinión. Y en eso nomás me gustaría decir que siento raro en el corazón el tener esta plática de si los esports, que así se les dice a la gente que juega de modos atléticos, el jugar videojuegos, pues si son sports, no, o sea, si los videojuegos podrían ser un deporte. Y lo digo porque esta discusión viene desde hace muchos, muchos, muchos ayeres. ¿Qué pasa? Sí, sí hay deporte competitivo. Y el tema del por qué digo que esto que me parece raro discutir en el 2020 es porque yo pensé que esto ya se había comprobado, que claro que lo era, debido a que ya hemos tenido ligas no grandes, inmensas. O sea, League of Legends llena estadios y tiene una audiencia pero espectacularmente grande y viva y activa. Y de hecho hay ligas latinoamericanas y de hecho, no sé, se han hecho tantas cosas alrededor de solo League of Legends. Sumémosle a esto todos los otros videojuegos que tienen su variante o forma tipo esports. Y entonces en eso queda lo de, pero ¿por qué no se les consideran deportes? Porque técnicamente qué es el deporte, ¿no? Y mucha gente tendrá su propia definición. Por lo general se habla acerca de algo en donde se pueda competir contra alguien más. Mucha gente asume que el deporte es lo que nos enseñaron en el colegio, ¿no? Ir, jugar al fútbol, sudar, cansarte de tu cuerpo, estar en el gym, estas cosas. Y pues voy a jugar un videojuego que mueves un mouse, ¿no? Bueno, bajo esa definición nomás, yo dejaría la duda. Va a ser muy, muy finita con esto, pero bajo esa definición también, pues para mover el mouse necesitas mover músculos y técnicamente estás aplicando tu coordinación ojo, dedo, mente y tienes que jugar estrategias. Técnicamente eso ya lo capacita para hacer un deporte de esfuerzo físico y tanto que sí hay gente en los esports que de hecho demuestra sus capacidades físicas de cuerpo a la hora de jugar. Por ejemplo, jugadores de Warcraft o Starcraft que pueden dar como estas demostraciones de cuántas acciones por minuto pueden generar versus personas que no son profesionales. Entiéndase, cuando estás jugando estos juegos, tú les das órdenes, no, como ven acá y para atacar. Son órdenes de estrategia. Activa esto, pon a construir aquello. Y entonces estas personas demuestran que pueden dar una cantidad innumerable de órdenes. Y todos estos videos sí son un poquito como de wow, yo no podría hacer eso. Eso solito ya lo dejo ahí como para que se considere que pues sí, eso es una actividad física, la verdad. Pero no obstante, pues por supuesto que también hay todo tipo de actividades que se consideran deporte y que tampoco son tan físicas y que de hecho son deportes o han sido deportes olímpicos. La caza o la pesca no son exactamente deportes atléticos, pero son deportes de todos modos. La comida competitiva se considera un deporte, el llenarte la boca de hot dogs y estas cosas. El disparo, o sea, el tiro, eso también es un deporte y ese sí es deporte olímpico. Y si lo piensas, el tiro es literal darle clic a algo, apuntar. Me explico, o sea, no es tan diferente que apuntar con un mouse y no, pero tiene como que sus reglas y demás. Y pues por supuesto que también hay que hablar acerca del ajedrez. Ahora no es un deporte olímpico, pero el ajedrez se considera un deporte según quien le preguntes, cómo vaya, como sea. El tema aquí es que la dinámica de los videojuegos, a lo mejor quizás tú estás viendo los videojuegos pensando en tus videojuegos como los juegas en casa. Te invito a ver alguna liga de deporte profesional donde veas cómo juegan estas personas, porque de entrada, a ver, te cuento cómo funciona la vida de un pro esports player. Se retiran de su vida y se van a vivir a estas cosas que se llaman casas de entrenamiento o de lo que sea, ¿no? Entonces estamos con mi equipo viviendo en conjunto. Esto es un pedo tipo Pacific Rim, donde tienes que coordinar con tu compañero de Talmo porque ya sabes cómo vive, habla, come y tú le preparas el sándwich mientras él te hace allá el jugo de jitomate, lo que sea, y al revés, y él sabe todas tus movidas y demás, porque estas personas se despiertan y a veces juegan todo el día. ¿Te encanta jugar Overwatch? Ok, ahora intenta jugar 8 a 10 horas diarias por un mes y ve cómo te sientes. Y eso es exactamente lo mismo que hacen los atletas élite cuando entrenan todos los días patinaje, cuando entrenan todos los días básquet o cuando juegan con su equipo. Y de paso, la gente que juega deportes de equipo, claro que también maneja esas dinámicas de vivir con su equipo y de aprender a leerse. Entonces, no más del cómo se entrena para jugar en estas ligas, te ha de dejar en claro, o espero que te dejen claro, que sí son atletas élite y que pues son atletas profesionales que viven de su camino de vida y que además para rematar, bueno, no siempre viven de eso, pero y que además para rematar, voy a decir esto de un modo raro, pero son superiores a la banda normal.
No tiene que ser el caso, pero pues de eso se trata un poquito lo que es el deporte competitivo. Ahora tú preguntas si es un deporte en sí. Y en eso entonces pues hay que hablar un poquito acerca de nuevo de lo que es un deporte, porque el aplicar estrategias, no sé, el jugar con playeras coordinadas con tu equipo, no sé si eso lo haga un deporte, pero si tú ves que estas personas llevan jugando estos videojuegos de estos modos desde hace muchos años y a esta altura ya tenemos generaciones de esports players, son muy pocas generaciones, esto no es muy normal, no es como el ballet que viene desde hace tanto tiempo que ya pues hay familias enteras hechas en el ballet, hasta ahora los esports están llegando al mundo, pero estas personas al ensayar tanto, al entrenar tanto, al competir tanto y al estar en estos espacios, pues tanto más que cualquier otra persona que juega en su sillón en la casa, claro que tienen modos diferentes de jugar. Por supuesto que los tienen. Y en eso entonces hay que entender que son personas élite para lo suyo. Eso solito los debería clasificar para entender que lo que hacen es un deporte. Porque si tú no ves los videojuegos como un espacio donde tienes que aplicar tu mente, donde tienes que aplicar tu estrategia, tu comunicación y por supuesto que tu cuerpo, entonces a lo mejor estás jugando los videojuegos que no son y pensando que eso es lo que juegan los atletas. Ahora, quizás tú lo dices porque cualquier persona, sobre todo esto pasa mucho en países en vías de desarrollo, que se levante y diga quiero unirme a una liga de esports, ya dice ya soy atleta, ¿no? Y tienes esta visión de algún cuate o cuata que se unió a una liga, jugó unos 6 meses y luego volvió a casa y pues sigue siendo el mismo güey jugando ahí en el sillón. Esto quizás más bien es un reflejo de cómo en nuestros países estas industrias del esport son muy bebés y por consecuencia no somos personas muy competitivas en esto. Del otro lado, ¿quién tiene el dinero para encerrarse 6 meses con alguien a jugar League of Legends todos los días? No, no, también eso hay que desenredar en algún lugar. Si nos asomamos por cómo son estas cosas en países desarrollados, queda muy claro que no solo son atletas, sino son atletas profesionales y de élite. Y pues por supuesto que aplica todo aquello que se aprende en el deporte, ¿no? Yo creo que eso de que un deporte te tiene que hacer sudar, bueno, hasta podría argumentar que los videojuegos te pueden hacer sudar, pero como que me queda raro considerar que deporte sea solo si hay golpes físicos y estas cosas. De nuevo, volviendo a casos como el hecho que el tiro, o sea, el disparo, sea también un deporte, además, olímpico. Y luego vas y miras hacia las Olimpiadas, hay unas cosas que dices, pues si eso es deporte, esto también puede. Mejor dicho, los esports o los videojuegos competitivos tienen pues justo eso, competencia, habilidad atlética, porque sí es real que tu cuerpo comienza a comportarse diferente cuando estás detrás de una compu tanto tiempo, pero además tienes que saber de manos, dedos, tienes que tener memoria muscular, una cantidad de cosas que la gente piensa que no es esfuerzo, pero te reto a jugar un videojuego por 10 horas seguidas, un mes, pues, o sea, 10 horas seguidas diarias por un mes. También justo por eso requieren de práctica, requieren de habilidad de generar equipo o comunicarte. Y pues cuando se juegan de modos competitivos, se juegan en estadios y tienen fans dedicados que les encanta ver a unas personas profesionales jugar videojuegos como nadie más los puede jugar. Eso básicamente es toda la lista de todos los deportes competitivos que se te puedan ocurrir. Y si eso no es suficiente, entonces hay que considerar lo siguiente. Generan tanto dinero las competencias de esports. Estoy hablando de que esto ya va por los miles de millones de dólares, o sea, $1 billion, el tamaño de la industria de los esports. No sé si esto es en Estados Unidos o global, esperaría que en Estados Unidos, que también capaz y el día de mañana resulta que hay más gente consumiendo esports como ligas deportivas que ligas de deporte que pues te hacen sudar. Pues, o sea, si veo a más gente viendo un torneo de League of Legends que viendo las finales de patinaje en hielo. Y en eso es posible que solo por fines capitalistas, igual y lo que está sucediendo es que estamos redefiniendo lo que es el deporte, porque por allá va el dinero. Pero bueno, solamente por decirte un bueno, si no te guste, eso es lo que van a hacer los deportes del futuro. Y los deportes del pasado eran esas cosas ahí a mano, artesanales, cuando la gente caminaba o algo así. Como sea, este debate se viene teniendo desde hace mucho tiempo y según yo ya se había solucionado, capaz si yo estaba en mi burbujita, pero es posible que tú le estés diciendo pensando en que te ha tocado ver gente que le ha querido entrar al mundo de las ligas profesionales para no encontrarse con mucho. Y entonces en últimas, como no viven de modos profesionales de esto, no por culpa de ellos o ellas, sino porque no hay una industria buena en la cual conectarse, pues vuelven a su vida. Entonces como que te quedas tú con este pensar de
pues son gamers cualquiera, ¿no? Y la verdad es que no. La verdad es que la gente que vive de esto de a diario, mira, agarra cualquier video en YouTube o Twitch de tu videojuego favorito jugado a calidad de eSport y te reto a igualar ese rendimiento. Y es impresionante de ver cómo hay gente muy hábil para estas cosas, pero excepcionalmente hábil. Y es una lástima que se les ningunee porque nerds versus atletas o algo así. No, no mames, güey. Las computadoras son la vida real también. Pero bueno, en fin, este video de hoy habló un poquito acerca de cosas que muy probablemente consiguen que lo desmoneticen o que le pongan la monetización en amarillo. Motivo por el cual nomás quiero dejarles el recordatorio que si ustedes quieren de puro chance darle aquí join como miembros del canal en YouTube o en Facebook, pueden dejar estrellitas o suscribirse. Lo agradecería del fondo de mi corazón. No es obligatorio. Todo esto de los donativos y los abrazos financieros, yo solamente los tomo con promesa con ustedes para reinvertirlo sobre la calidad de la entrega de este canal. Pero ojo, no es requisito dejar un donativo para absolutamente nada, porque además hay gente que no puede dejar donativos. Y la idea de estos contenidos es que sean libres para todos y para todas, porque son mi bonita conversación con ustedes. Solo lo digo porque sus donativos también son amor. Y me alimentan a veces. Muchas gracias por venir acá. Me entretiene mucho el ver cómo las preguntas cada vez se vuelven un poquito más como de cool. Son bien chidas. Ustedes son muy clavados y clavadas y clavades. Es bien divertido ver cómo salen cosas raras y me trae todo el cariño del mundo, porque vaya que son ustedes las personas más llenas de bonito corazón y de diversa energía que una pueda pedir. Gracias por venir. Pero que no se les olvide que hay gente de la diversidad que no siempre le está pasando bien. Y si de puro chance ustedes conocen a otra persona diversa, otra persona gay, a alguien que sea bisexual, a alguien que tenga un acento raro y por eso se le discrimine, y esa persona pues viva también una forma de la diversidad, que no le pone un mensajito diciéndole hey, solo te quería saludar. ¿No saben lo lejos que puede llegar eso para alguien que se siente solo, sola, sole? Y si de puro chance a usted no se le ocurre absolutamente a nadie a quien escribirle ese mensaje, ya les dije, ustedes son las personas diversas y es muy probable que usted sea la persona que tenga este sentir de soledad, en cuyo caso yo te lo digo a ti. Hey, gracias por venir acá. Y qué bonito que nos podamos dar este abrazo de cariño y amor y acompañarnos un ratito. Para mí esto es muy importante y se vuelve importante porque tú estás acá. Así que de nuevo, muchas gracias. Nos vemos en mi próximo video. Déjame aquí tus comentarios o cuéntame de tu vida. ¡Muah!